Bueno, acá nos encontramos y pues esto es la segunda parte del video. En la primera parte del video ya vimos que cómo fue que le pasó el accidente a Janeiro. Ya su mamá nos comentó cómo fue, cuánto tiempo él estuvo pues en coma, y pues le damos gracias a Dios porque nuevamente él tiene otra oportunidad de vida y pues acá nos encontramos y pues qué bueno. Ahora a lo que nosotros queremos, pues ahora sí que cómo puede él, cómo funcionan sus manos, o sea, cómo está él, su movilidad más bien, puede mover bien sus manos. Pues él sus manos no lo puede mover. Ahora sí que le tiembla mucho. No le tiemblan, a ver. Dale un vaso. A ver, vas a agarrar este vaso así. ¿Cómo la agarro con solo esta o con lo todo? No Tú la sé, vas con a lo que agarrar, lo ¿verdad? puedas nomás agarrar. Agarrar. Miren, ahí vamos a intentar agarrar un vaso con una mano, Con este. pero le queda muy tembleco la mano. Miren, y ahí sí lo puede, lo alcanza a agarrar poco. Ahora La otra mano. ponte de pie y da unos pasos a ver si, como. Caminar si puedo recorrer, Sí, ¿no? ahora sí No. que caminar sí puede, pero Correr, no. una carrera no puede hacer. Entonces, Y la falta de protección. es esto la incapacidad de él. Eso fue el motivo de la visita, el motivo por el cual nosotros lo venimos a ver. Y más que nada, pues amigos y amigas que se encuentran, ¿verdad?, en la Unión Americana, un saludo. Y por ahí, ¿verdad?, si alguien va a estar visualizando este video, les invitamos, ¿verdad?, que de todo corazón, si usted puede brindar un apoyo, pues acá a Janeiro se le va a estar agradeciendo mucho. Yo primeramente estoy agradecido con Dios por la oportunidad que Él me ha concedido, por las cosas que Él me ha regalado. Estoy agradecido primeramente con Dios y también con Pando Gutiérrez, que Él también a mí me ha brindado un apoyo. Y también ¿cómo te sentiste ayer en el video de que en el primer video cuando se te brindó la ayuda? Para dormir está bien, porque con él va a servir para comprar unas cosas que yo necesito, por ejemplo, medicamentos, pastillas, o fruta, verduras. Ok, ahí también lo vemos que también se le dificulta pronunciar las palabras, también de verdad le cuesta ahora hablar, pero primeramente Dios que más adelante vaya verá vocalizando más, y primeramente es Dios en nuestra vida. Y acá tenemos también a la mamá de Janeiro, que ella también vamos a algunas palabras de agradecimiento, de palabras pues que por la ayuda que ¿verdad? Le han hecho llegar, pues como usted dice, no todas las personas están en esa disposición de ayudar. Y más que él está en una prisión donde verdad a él no le aportan nada, al contrario, verdad, él está sacando de su bolsa, está compartiendo lo poquito que tiene. Como lo hemos hecho con Janeiro, también como lo hemos hecho con otras niñas, y así algunas palabras que quiera enviarle de agradecimiento a no solo a Chayo, sino también a Rubén, ¿verdad?, Gutiérrez, que se ha unido a este proyecto. Pues yo le doy las muchas gracias a ellos que se han acordado en cada uno pues de los que están ahora sí discapacitados. Le doy gracias a ellos y gracias a Dios que les tocó el corazón para ayudar a cada uno de nuestros hijos, los que tenemos pues hijos así. Pues a nosotros ahora sí que nos cuesta pues con ellos porque en momento pues él no podía ir al baño.
pues nosotros teníamos que llevarlo al baño y todo, pero salimos adelante con las ayudas de las personas que nos han ayudado, que nos han brindado, gracias a ellos. Y también ahora sí le doy gracias también a mis primos que lo han ayudado, pues, a mi hijo, porque él no puede trabajar. Ahora sí no puede trabajar y eso pues le ayuda para comprar sus frutas, sus verduras, lo que él quiere, pues le ayuda, pues. Ahora sí que les doy un cordial saludo, que ellos están lejos, que lo sentimos, ¿verdad? Que él está pues ahí preso, pero se debe sentir feliz porque está ayudando a las personas que más lo necesitan. Así como está mi hijo, ahora sí que yo estoy bien agradecida, me siento agradecida que lo han ayudado a mi hijo, gracias a ellos que se han acordado, pues para mí no fue poquito, para mí fue algo. ¿Por qué? Porque es algo que podemos comprar, es algo que un dinerito que podemos comprar para ellos más que nada, y le doy gracias a ellos que nos han ayudado, así los agradezco de corazón. Quizás no podemos platicar ahora sí personal, pero lo tenemos en nuestro corazón, ahora sí que a ellos, aunque estén lejos, pero lo tenemos en nuestro corazón, ahí lo tenemos a ellos siempre, siempre nos acordamos de ellos, y lo tenemos en nuestro corazón, ahora sí que les pido ahora sí que me han ayudado, que les doy muchas gracias porque nos han ayudado, y que no se sientan tristes, que se sientan felices porque están ayudando a las personas, están ayudando a las personas, y les mando un abrazo de mi parte, aunque sea lejos, quizás no los puedo ver, como a veces digo yo, igual de mi papá se encuentra lejos, no sabemos de nada de él, pero igual lo sentimos porque él se encuentra lejos, no sabemos nada de él, dónde está, nunca supimos qué le pasó, si está vivo o no, pero ahora sí que también expreso mis tristezas por mi padre que se encuentra lejos, pero ahora sí que le doy muchas gracias a ellos que se acuerden de uno, quizás, verdad, él está preso, pero Dios le va a ayudar. Ahora sí que nosotros no lo podemos dar nada a él, no podemos hacer nada por él, pero hay un Dios quien puede hacer algo por él. Ahora sí que hay un Dios quien puede hacer algo por él, y las bendiciones, pues Dios lo derrame las bendiciones en cada uno de nosotros. Uno da, pues Dios sabe cuánto nos va a dar después. Ahora sí que él, le digo que no se sienta triste, que se sienta feliz. Y le mando un abrazo de mi parte, y eso es todo lo que le puedo decir. Bueno, pues ahí estuvo las palabras de agradecimiento de la mamá de Janeiro, en especial la persona que ahora sí que no puede hacer un trabajo pesado por el accidente que él tuvo. Como estuvimos mirando en el primer video, ya mostramos cuál fue el accidente, cómo pasó. Y pues más que ahora, verdad, estuvimos aquí brindándole la ayuda de 2,000 pesos, como dice verdad Chayo Gutiérrez, que es una ayuda que nace con todo su corazón de parte de él y de parte también de Rubén Gutiérrez y también de la familia. Se le agradece a la familia Gutiérrez también por hacer también posible, verdad, esta ayuda, verdad, la mamá de él y el papá se sienten orgullosos al saber que su hijo está haciendo buenas obras. Y pues pues más que nada nos despedimos, vamos a seguir nosotros llevando contenidos. Vamos a seguir nosotros trabajando. Primeramente lo hacemos con dedicación, lo hacemos con responsabilidad, con criterio,
Y ahí, amigos y amigas que van a estar visualizando este video, suscríbase a YouTube, ahí pues toque la campanita para que cuando subamos un contenido, ahí les llegue la notificación, la suscripción es gratis. También puedes seguirnos en Facebook como El Progreso Chiapas, Cambiando Vidas. Somos un medio que ahora sí que yo soy un medio quien ahora sí, como dicen por ahí, graba los videos, Chayo Gutiérrez y Rubén Gutiérrez quien encabezan este proyecto y me da mucho gusto estar haciendo esto, estoy haciendo algo que a mí me gusta y primeramente, verdad, le doy las gracias a ustedes por verdad abrirnos las puertas y para venir a saber cómo estaba su hijo y pues en otras ocasiones ya lo habíamos visto, pero gracias a Dios que ya estuvimos aquí brindándole la ayuda. Y así, amigos y amigas, nos quedamos con este contenido y Dios me los bendiga a todos. Y ahí Pando Gutiérrez y ahí Rubén Gutiérrez, puro para adelante, siempre positivos.